¿Cómo están, amigos de Tevial? Bienvenidos a una nueva edición. Siempre para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes información sobre educación, sobre seguridad vial, tránsito, movilidad sostenible. Pero también hay otros temas muy importantes que queremos compartir con todos nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros fans que siempre nos están viendo a través de tevial.regioncallao.gob.pe. Y es el tema del trabajo que vienen desarrollando justamente el área de defensa civil. Hoy día nos encontramos con el señor Jorge Vega Aponte. Él es justamente, pertenece a la subgerencia de gestión de riesgos y desastres del distrito de Mi Perú. Y vamos a estar compartiendo con él justamente cuáles son las acciones, cuál es la gestión, el desarrollo que vienen de repente aplicando con tácticas importantes para justamente que nuestros vecinos que se encuentran en Mi Perú puedan mantenerse preparados, entrenados y alerta frente a cualquier situación de riesgo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tevial. Muy amable, gracias a ustedes. Bueno, como le explico, Mi Perú es un distrito nuevo, el cual está coordinando planes, ¿no?, metas, para poder salvaguardar a la población del distrito. En este caso, nuestro alcalde, el señor Reinaldo Encalado Tobar, debido a su calidad y sensibilidad humana, ha hecho y ha encomendado expresamente a Seguridad Ciudadana, mediante el cual Defensa Civil obtiene su valoración allá, que nosotros capacitemos, organicemos y desarrollemos un plan de actividad para salvaguardar a la población. Es muy importante lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo. Organizamos simulacro, ya hemos hecho capacitaciones a los colegios, a los mercados, a los 43 asentamientos humanos. Estamos tratando de ubicarlos en el sentido de coordinar con ellos primero, darle una capacitación importante a sus dirigentes para luego darle capacitación a cada área, a cada asentamiento humano. Qué interesante lo que nos cuenta usted, señor capacitador, señor Vega, porque es muy importante que hoy día se comprenda, se entienda que debemos ser capacitados, ¿no? Me parece muy importante que haya podido capacitar, me indica, los 43 asentamientos humanos, ¿no es cierto?, de la jurisdicción. Cuénteme, ¿cómo es este desarrollo? ¿Cómo se puede ir capacitando? ¿Cuál es la agenda? ¿Cómo se maneja este tema de las capacitaciones, por ejemplo, en los asentamientos humanos? Nuestra agenda ha sido, ya hemos tenido una mesa en la cual lo hicimos en allá denominado La Cabañita, es un lugar que dice La Piscina, en la cual tuvimos con dirigentes, con profesores de colegio, o sea, todos los que están dentro del plan que debemos abarcar a todo el distrito. Las principales autoridades del distrito, policía, bomberos, en la cual se llevó una capacitación hace poco. Estamos organizando actualmente un simulacro para el día 13 en el asentamiento humano del Arenal, de la cual también hemos invitado a autoridades competentes, ¿no? Entre ellos bomberos, ambulancias, todo. Claro. Vamos a organizar un simulacro en la cual vamos a tener un escenario de una pared que cae contra una familia que está pasando, bomberos rescatan. Es un plan que estamos en este momento organizando hasta el 13. Okay. Le explico, estamos organizando, hemos capacitado colegios, la mayoría de los colegios han sido capacitados en brigadas de rescate, evacuación y primeros auxilios, ¿no?, señalización. Lo que estamos haciendo es primero apoyando a los colegios, a los mercados, a los asentamientos humanos, en ese orden, ¿no? Porque recuerde que el distrito en Perú es un distrito nuevo en este momento. Claro que sí. Y dígame, ¿cómo es la aceptación de la población y cómo se enteran ellos justamente de las capacitaciones? ¿De qué manera ustedes hacen llegar justamente la convocatoria de cada una de las capacitaciones que están llevando a cabo? Bueno, la convocatoria la hacemos llegar mediante, primero, los secretarios generales de cada área, en este caso, ¿no?, mediante las direcciones, mediante oficios, direcciones de colegio. También lo hacemos llegar mediante los dirigentes de mercado. Ah, perfecto. ¿No? También con volantes volanteamos. Se da cuenta. Y a veces periformiamos para que la gente entienda que en realidad es muy importante estar capacitado. Yo quiero que usted entienda que nosotros, en el distrito de Mi Perú, estamos tratando de organizar una cultura de prevención. Porque sabemos que no podemos nosotros evitar la fuerza de la naturaleza. Pero sí, con una cultura de prevención estaremos preparados, no para evitar el
el riesgo que corre, pero sí para minimizar los daños. Claro que sí, muy interesante lo que usted nos comparte. Y díganos, ¿cuál es la aceptación por parte, primero, en los colegios, ¿no? ¿Cuál es la aceptación de los alumnos? ¿Usted ve que están capacitados, están preparados, son realmente, digamos, como esponjitas cuando ustedes llegan a capacitar? En el caso de los mercados pasa lo mismo también con las amas de casa, con los señores que están ahí en los mercados y también son parte de estas capacitaciones y en los asentamientos humanos. ¿Cómo ven la respuesta de la gente? Muy positiva. Positiva porque los alumnos son seleccionados, ¿no? Tres por aula, en las cuales una de señalización, de evacuación y de primeros auxilios. Se le indica las formas, el antes, el durante y después, que tienen, es un evento, siempre tienen tres etapas, en las cuales ellos son muy receptivos. Hacemos práctica, hacemos simulacros, ¿no? Dentro de los colegios para así poder obtener, ¿no?, resultados mayores. En los mercados igual, hablamos con los dirigentes, últimamente en el simulacro que tuvimos el 16 de junio, pudieron participar tres mercados, colegios y también población de asentamientos humanos. Fue muy positivo la salida en orden de los mercados, los alumnos, su comportamiento a los círculos de seguridad, la misma municipalidad saliendo a círculos de seguridad. Estamos organizando para que el pueblo tome conciencia de la realidad que nos está hablando el Instituto Geofísico del Perú sobre un terremoto frente a las costas del Callao de una magnitud mayor a 8. Claro, tenemos esa noticia, ¿no?, que podemos ser víctimas de un sismo, pues, de una gran magnitud, y tenemos que estar preparados, ¿no? Y bueno, recuerdo cuando estaba yo en el tiempo de colegio, también había bastantes policías escolares, pero también brigadieres en el tema de defensa civil. ¿Eso también se está llevando ahora, digamos, en la jurisdicción también de Mi Perú? Estamos tratando en Mi Perú, en los colegios son brigadistas, ¿no? Claro, al mando siempre de profesores y el coordinador de la dirección. En los mercados, igual, estamos tratando, perfecto, estamos sacando brigadas de rescate, de incendios, de evacuación, de seguridad. Algo similar lo estamos haciendo en los asentamientos humanos, ¿no? Con brigadas de rescate, evacuación, seguridad. Lo más importante, yo quisiera que el público entienda, de, en caso de un evento de gran magnitud, Mi Perú es una zona construida artesanalmente con pircas, sus cerros. Hay muchas personas ahí construidas sus casas artesanalmente sin haber tenido una ayuda técnica, simplemente por albañiles, obreros, que no están capacitados para... Digamos, muchas de esas construcciones pues son con material extremadamente noble, ¿no? O también las paredes pues no tienen buenos cimientos, ¿no? Entonces eso ahí tenemos, correcto, problemas. Entonces ellos no entienden aún la magnitud del peligro que están corriendo, porque recuerde que peligro más vulnerabilidad da como resultado alto riesgo, ¿no? Entonces es importante que tomen conciencia de ello, es por eso que estamos capacitando y tratando de sacar brigadas más que todo, porque quiero que entienda la población de Mi Perú y todos los oyentes que están escuchando, que en caso de un evento sísmico de gran magnitud, la policía, los bomberos, las fuerzas de apoyo no van a darse bastos, ya que el Instituto Geofísico del Perú habla de un sismo de más de 8 grados, no sabemos cuánto más, de las cuales, según estadística que ellos están sacando, habrán posiblemente en Lima y Callao más de 51.000 muertos, wow, más de 240.000 casas destruidas, ¿no?, heridos más de 66.000. Entonces, si vayamos a esa estadística, comprobemos que nuestras fuerzas como policía, bomberos, no se van a dar abasto. Es por eso que es importante que obtengamos y que tengamos nosotros brigadas de rescate, de evacuación, de ayuda, más que todo, primeros auxilios. Claro que sí. Es importante. Efectivamente. Bueno, queremos aprovechar la oportunidad para enviar saludos a nuestros amigos del colegio de la institución Virgen de Fátima, que acaban de conectarse ellos a través de TVIAL, los alumnos del cuarto C. Saludos para Cristian, para cada uno de los alumnos, y recuerden cada uno de los consejos y exhortación que está haciendo justamente nuestro invitado del día de hoy, el señor Vega Aponte. Él es de la Sugerencia de Gestión de Riesgos y Desastres del Distrito de Mi Perú, y bueno, estamos muy contentos de que él nos pueda compartir sobre todos estos datos, nuestras cifras, que son realmente
una alerta para todos nosotros, ¿no? La estimación de pérdidas humanas, daños, víctimas por causa de algún tipo de accidente, un terremoto a gran escala, pues nos sugiere que nos preparemos, ¿no es cierto? Que correcto, nos capacitemos. Vamos a estar compartiendo mucho más con nuestro invitado en esta oportunidad, pero vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos aquí en TVIAL gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Regresamos. Por ahí está Chile, está pegado, está pegado. Vamos bailando, Monsefú, dice. Hola amigos, soy Dante Cardosa, Ricky Tricón, cantante de Grupo 5. Quiero darle un consejito. Respeten las leyes de tránsito, caminen por las vías peatonales, crucen por los puentes peatonales y recuerden, seguridad vial es vida. Y bueno, quiero mandarle un saludo especial a mi gente linda de Callao con mucho cariño. Un abrazo para todos. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stayed too long, I'd probably break down and cry. Oh, sweet child of mine. Since 2000, speeding has killed a classroom of our children. Oh, shame on you. Sweet love mine. You can never control the consequences if you speed. ¿Ya está? ¿Listo? Ya. ¡Bum! ¿Listo? Sí. Dale. No te apures, conducí con precaución. Tu vida y la de los demás también dependen de vos. Hola amigos, los saluda Marcelo Oxenford. Yo también estoy con TV Vial. Vamos a ir por todos los colegios para que todos aprendamos lo que es la vialidad, lo que es estar bien en el tránsito, aprender todas las señales, aprender, educarnos vialmente, ¿no? Y enseñarles a los que manejan que los peatones también tenemos nuestros derechos. Vamos a ir por todos los colegios y los espero muy pronto. ¡Chao! Amigos, regresamos en TVIAL gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao. Ustedes nos ven en vivo y en directo a través de tvial.regioncallao.gob.p. Estamos acompañados justamente del señor Jorge Vega Ponte. Él es de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres de justamente el distrito de Mi Perú. También es evaluador y capacitador. Y bueno, antes que de repente nos olvidemos sobre estos puntos, también quisiéramos que usted nos cuente, ¿no? ¿Cuál es la función que hace el evaluador y el capacitador EDA? Cuéntenos sobre ello también. Bueno, el evaluador tiene la misión de evaluar en caso de un riesgo y desastre, evaluar, tomar medidas, obtener recursos para poder informar al COE, al Centro de Operaciones de Emergencia. Okay. Le doy un ejemplo. En el asentamiento Manuel Arenal ha ocurrido un desastre de gran magnitud debido a un terremoto.
muchas casas caídas, hay incendios, hay personas desaparecidas, hay personas enterradas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El evaluador se presenta y hace una evaluación completa del lugar. Luego informa al COE, al Centro de Operaciones de Emergencia Distrital en este caso, ¿no?, para ver con qué recursos o qué medidas pueden tomar, en este caso el alcalde y las principales autoridades que deben constituirse al COE. En este caso sería la policía, salud, del norte, bomberos, para tomar medidas. Pero necesitamos del evaluador para que diga qué es lo que se necesita. Sin información no podemos tomar medidas. Entonces, para poder ustedes hacer esta evaluación, también reciben una capacitación especializada, ¿no?, para poder determinar cuáles son lugares donde se tiene que llevar justamente la ayuda, el socorro de inmediato. Correcto. Y antes de ello, estamos haciendo de acuerdo al ingeniero Víctor Romucci Pintay, ¿no?, órdenes de él, estamos haciendo una evaluación del asentamiento humano, el Arenal y los demás asentamientos. Hemos dividido mi Perú en 6 sectores. De esos sectores estamos organizando a la población. Primero, casas vulnerables, familias, tenemos varios tipos, ¿no? Gestante, menores, lactante, menores, adultos mayores, en orden de edad. Claro. ¿No? Para tener una idea de casa por casa, ¿no?, en un asentamiento humano, con cuántas personas contamos, discapacitados, niños especiales, tenemos una evaluación. El EDAN hace una evaluación preliminar, ¿no?, en 7 horas debe entregar esa evaluación preliminar al COE. Luego hace una evaluación continuada a las 72 horas, ¿no?, complementaria. Hay un monitoreo constante. Complementaria. Y después hace una evaluación final. Pero esas primeras 7 horas nosotros tenemos que tener un casi exacto de lo que ocurrió ahí. No va a ser exacto, pero tenemos que hacer una evaluación preliminar 7 horas. Claro que sí. Entonces, perfecto. Bueno, también me encantó la parte que usted nos comentaba, que cuando hacen simulacros también tratan de plasmarlo con ejemplos prácticos, ¿no? Van a simular la caída de una pared, ¿no es cierto? Que me decía que era el 13 de octubre, tengo entendido. El 13 Cuéntenos de octubre. Sobre ello, porque es tan importante también que vivamos estos ejemplos prácticos y no caigamos pues en, que el otro participe, o a veces los padres de familia, que mi hijo participe en el colegio y yo no me preparo, no me capacito, no prevengo. Porque es importante que aprendamos a través de simulación de casos reales, y también porque es importante que nos interesemos por ser parte de los simulacros. Claro, es muy importante, ¿no?, lo que vamos a hacer el 3, y estamos invitando a varias, alrededor del asentamiento humano del Arenal, hay varios asentamientos humanos aparte, se les va a invitar para que asistan a este simulacro, en la cual vamos a poner un escenario de unas paredes con una caída, en coordinación con los bomberos, con la policía, y el pueblo que vea cómo tomar acciones en ese momento. También a las familias les pedimos que por favor tengan un plan familiar de evacuación de sus casas, ¿no? La mayoría no tiene un plan familiar, la mayoría no tiene una mochila de emergencia. Lo hablan y solamente en los momentos que ocurre un desastre se acuerdan de ello. Pero después no hay una concientización de que deberíamos estar preparados, ¿no? El plan familiar consiste, usted sabe del lugar de su casa, cuál es el lugar de concentración saliendo de su casa, un lugar donde no existan cables, donde no haya vidrios que puedan caerle en el caso del sismo. O sea, terremoto. Digamos, ¿dónde nos vamos a encontrar después del terremoto? Correcto, ¿no es toda la familia, suponiendo que son 5 personas, mamá saca a Juanita, papá saca a Andresito y a Pedrito, hemos coordinado eso, tenemos la mochila de emergencia en la puerta, estamos preparados para ello, sabemos dónde nos vamos a encontrar durante el sismo o después del sismo. Es importante lo que usted nos comenta, y ahí viene a mi mente lo que comentaba en el primer bloque, que usó una palabra muy interesante, que es la cultura de prevención, ¿no? Ahí podría sumarse justamente lo que está compartiendo, y quisiera que se dirija a nuestros amigos, los alumnos del Colegio Virgen de Fátima, todos los chicos del cuarto C que nos están viendo en vivo y en directo, que entiendan cuando lleguen a sus casas y puedan decir, mamá, papá, tenemos que tener una cultura de prevención, y cuando sus papás le digan, ¿qué es eso? Es sobre esto. Claro. Es importante tener la cultura de prevención, porque como hablaba en delante, ¿no?, nosotros no podemos evitar que haya un sismo, un terremoto de gran magnitud. Pero sí, si estamos prevenidos podemos minimizar los daños. Hagamos eso, minimizar.
Y la cultura es eso, tener, practicar en los simulacros, participar en los simulacros. Es importante, y toda la familia organizarse. O sea, hacer un domingo una mesa familiar y decir, mira, tú vas a sacar a él, yo salgo a él. ¿Dónde nos reunimos? En la esquina, en la losa deportiva, tal. Y así, coordinar ideas. Debemos tener una mochila de emergencia con alimentos no perecederos. Debemos llevar un pito. ¿Pero por qué un pito? En caso de que se derrumbe la casa, hay una caída de casa, de la construcción, simplemente avisar. Llevar incluso dinero. ¿Por qué el dinero? En caso de que haya un apagón y la ayuda va a llegar durante 3 días después, o 2 días, o 3 días, la vecina del costado posiblemente abra su tienda, pero no le va a obsequiar los alimentos. Claro, indudablemente que tiene que comprarlo. Es muy importante llevar un pito, una linterna. Y es importante, es muy importante, por favor, quisiera que ustedes escuchen, no confundir, debe tener una radio, en la cual la radio solamente escuchar las noticias que vengan de el ente como INDECE a nivel nacional, no escuchar rumores ni noticias. Una cosa es alarma, y quiero que diferencien esto los alumnos, una cosa es alarma y otra cosa es alerta. Muchas personas confunden esto, suponiendo como estamos en la parte del Callao, hay una alerta de tsunami. La alerta es que posiblemente va a ocurrir el tsunami. Estemos preparados. La alarma es cuando ya está ocurriendo el desastre y tomemos medidas. Hay condiciones para que ocurra un tsunami. Las condiciones son, ¿no? Primero, terremoto en el mar, 70 kilómetros mar adentro, un poco más, 60 kilómetros de profundidad, magnitud más de 7 grados. Cuando ustedes vean esas condiciones, es probable que ocurra un tsunami. Que estamos en el puerto, salgamos fuera del lugar. Muy bien, claro que sí. Y bueno, queremos aprovechar la oportunidad para enviar saludos. Por acá tenemos para María, para Andrés, para Astrid, para José, para Pablo, para Ariana. También saludos para Gilary, saludos para Eder, saludos para Ashley, saludos para Nancy, para Lau, saludos para Nabeli Parejas y para Victoria Cuencas. Ellos son los alumnos del Colegio Virgen de Fátima que nos están mirando en vivo y en directo, y les recordamos que estos programas ustedes también los pueden volver a visualizar en nuestro canal de YouTube. Así es, cada uno de los programas que transmitimos los grabamos y lo estamos subiendo siempre en nuestro canal de YouTube, así que búscanos en Facebook y en YouTube como TVIAL Oficial para que encuentres más información pertinente. Justamente hoy día estamos acompañados del evaluador, el señor Jorge Vega Aponte, él es de Defensa Civil de Mi Perú y nos está dando unos consejos muy importantes. Supongamos que nuestros amigos quieren mayor información, quieren capacitarse más, ¿a dónde deben acudir? ¿Cómo pueden solicitar esta información para estar empapados? A usted lo vemos siempre bastante emocionado compartiendo sus conocimientos porque es algo de todos los días, pero nuestros amigos que a veces nos están viendo no se van a recordar todos los consejos, pero de repente pueden acceder a alguna información a través de una página web, una cartilla o ser capacitados más seguido. ¿Qué deben hacer? Bueno, es importante, cada distrito, Bellavista, La Punta, Callao, tiene su oficina de gestión de riesgo y defensa civil, gestión de riesgo y desastre. En esos casos pueden acudir a cada institución, a cada distrito, para que los oriente. Nosotros estamos en capacidad de poder ayudar, porque ese es nuestro trabajo, la ayuda. Nosotros lo primero que tratamos de ayudar es a las personas. Claro, después sí, los bienes materiales y después el medio ambiente. Pero la prioridad importante es la persona humana. Claro que sí, salvaguardar su integridad, ¿no es cierto? Recordemos que peligro más vulnerabilidad, una de las frases que nos acaba de decir justamente nuestro invitado, es un alto riesgo. Y lo que queremos es aminorar ese alto riesgo, ¿no es cierto? Correcto. Capacitándonos, teniendo esta cultura de prevención, ¿no? Mientras que usted exponía justamente qué es un poco la cultura de prevención, todos ustedes cuando están en la semana de examen ya saben que tienen qué cosa hacer días antes estudiar, ¿no? Entonces se están previniendo para no tener una mala nota, ¿no? También se están previniendo en las clases estando atentos para que cuando llegue el examen ustedes puedan pues justamente aprobar. De la misma manera, como mencionaba nuestro invitado, es importante que tengamos en cuenta por dónde nos vamos a desplazar, ¿no es cierto? Si está libre los pasajes de la casa, los patios, si es una tienda, de repente tiene algunos artículos. Cuéntanos un poco sobre ello también. Bueno, es importante, ¿no? Dentro de la zona de evacuación que tengamos nuestra vivienda, aquellos que viven en lugares bastante oscuros, yo quisiera que entiendan ustedes de que cuando hay un sismo, lo primero,
lo primero que se va a ir es la luz eléctrica. Y si tenemos nuestros pasadizos, el segundo piso, la escalera con maceteros, con bicicletas, y si es un sismo de gran magnitud y si se va la luz, el obstáculo va a ser mayor para ustedes. Entonces es importante que despejemos todo ese área. Si tenemos televisores encima de un ropero, ¿no?, que ya no está usándose, ¿no?, y no están sujetos a la pared, va a ocurrir accidente. Tratemos de evitar accidentes. Si tenemos los fluorescentes sin cintillo de seguridad, se van a caer. Si tenemos las bombonas de gas, que muchas personas lo hacen, conectan la manguera, pero después lo dejan 8, 10 meses, un año, hasta que ocurre un desastre. Es importante cambiar esa manguera, cambiarlo cada 3 meses, 6 meses. Consulte, es muy importante que lo consulte. No lo dejemos así. Hay cosas importantes que mediante un evento sísmico ocurren. Entonces es importante que nosotros tengamos conciencia de todo lo que nos puede ocurrir. Vayamos a tener esa conciencia y hagamos los simulacros, tratemos de participar en los simulacros. Es muy importante. Claro que sí. Entonces invitamos a todos nuestros amigos de Mi Perú para que puedan ser parte del simulacro el 13 de octubre. Me parece que tenemos alguna llamada en interno. Nos indican. ¡Aló! ¡Aló! Aló, buenos días. Mi nombre es Ariana Anexia Finanza Jesús, de cuarto C secundaria de la Institución Educativa Virgen de Fátima. Y quisiera hacer una pregunta, que es la siguiente. Si hay un terremoto de gran magnitud y si provoca un incendio, ¿qué debería hacer? Listo, muchísimas gracias, Adriana. Mando un saludo a todos mis compañeros de cuarto C de la Institución Educativa Virgen de Fátima. Muchísimas gracias. Bueno, vemos a los alumnos pues que están justamente escuchando nuestro programa en vivo y en directo y tienen sus consultas, ¿no? Entonces, bueno, ellos nos dice justamente Adriana del cuarto C, si hay un incendio producto de justamente un terremoto, un temblor, ¿qué debo hacer? Primeramente, alejarse, mantener la calma. En todo evento debemos mantener la calma, ¿no? Hacer una evaluación de lo que está que lo que puede ocurrir. Ejemplo, usted me dice, señorita, que puede haber un incendio. No sabemos si en el incendio dentro de la casa o del lugar donde está ocurrido puede haber una bombona, dos bombonas, que puede haber un estallido. Cuando hablamos de bombonas nos referimos a balones de gas. Muy bien. Balones de gas. Bueno, como yo vengo de... Claro, pero no se preocupe. Lo que ocurre es que es importante que tomemos medidas, alejarnos del lugar del evento, no estar cerca del lugar del evento. Ya las autoridades ya coordinarán, ¿no?, las zonas periféricas que podamos acordonar. En este caso ya es los bomberos, la policía que vengan, las primeras autoridades que vengan a tomar medidas. Pero en el caso de ustedes es importante que se alejen del lugar del evento, de acuerdo a la magnitud que sea, ¿no? Un incendio pequeño, un incendio de más magnitud, viendo la situación, en este caso puede ser un mercado, afuera del área del mercado, si es una casa fuera del área, más o menos una aproximación de 50, 80 metros, que no corra peligro su integridad. Claro que sí. Bueno, entonces hemos escuchado justamente a nuestro invitado del día de hoy, representante justamente de Defensa Civil de Mi Perú, un distrito pues nuevo, pero que está empeñoso en poder trabajar, en poder prevenir y capacitar a todos los ciudadanos y vecinos para que tengan esta cultura de prevención y sepan cómo actuar frente a cualquier accidente. En estos casos, pues lo que más nos tenemos que preparar mayormente es en caso de algún terremoto, ¿no es cierto? Una última convocatoria, por favor, a nuestros amigos para que participen justamente de este simulacro que se va a llevar a cabo. Invito a todos las personas de los asentamientos humanos de Mi Perú y a todo el público en general de Mi Perú que participen, que por favor entiendan el riesgo que estamos corriendo, ¿no? Esto, lo que nos dice el Instituto Geofísico del Perú, es algo cierto. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que va a ocurrir. Entonces, estemos preparados. Es muy importante que todos participemos, nos informemos. La información es muy importante. Claro que sí. Le agradecemos mucho al señor Vega por acompañarnos. Un saludo para todos los alumnos. De repente, algunas palabras más quisiera compartir. Quisiera agradecer a los alumnos que están en este programa, porque en realidad la importancia que ustedes tienen al ver este programa, un programa de ayuda social,
Es muy importante que ustedes vean y participen también. Qué bueno, me alegro mucho por ustedes, los felicito. Les voy a dejar con un pensamiento de gestión de riesgo y desastre. Más vale estar preparado para algo que no va a ocurrir, que ocurra algo para la cual no estamos preparados. Perfecto, muchísimas gracias por este mensaje. Nos despedimos, nos estaremos encontrando en una próxima edición de TVR. Muchísimas gracias, señor Vega, por acompañarnos, de verdad. Estamos muy contentos de que haya podido exponer todos sus conocimientos para nuestros amigos que siempre están sintonizando TVR. Esperamos contar con su participación o de uno de sus compañeros también de labores aquí en los estudios de TVR. Con todo gusto, lo haré presente. Muy bien, muchísimas gracias, amigos. Estaremos conectándonos nuevamente en otro programa, gracias a TVR, a través de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao. ¡Chau!